haciendo burbujas de 10 personas. De 10 personas simplemente, sí. Bien. Y tratamos, tenemos mesones más o menos de 3 metros por 1,20, 1,40 algunos. Se sentarán 3 personas por mesa. Vamos a tener un protocolo obligatorio de usar el barbijo, de tener el alcohol en gel, mantener el distanciamiento. No vamos a compartir los elementos, ya lo charlamos con las chicas, cada una va a tener sus propios elementos para cada uno cuidarnos entre todos. Bueno, Carolina, esto arranca justamente ahora, se va a extender durante todo lo que queda del año y la idea después al final, me imagino, será hacer una exposición con respecto, ¿no? Sí, totalmente, es lo que anhelamos, esperemos que bueno, seguir de esta manera con la presencialidad y esperemos que el virus no nos interrumpa más en nuestra comunidad y que realmente podamos trabajar y hacer lo que realmente la gente necesita, ¿no? La contención, que si bien se le da desde esta secretaría por la cantidad de profesionales que hay y la cantidad de gente asistida en esta secretaría, creo que todavía no llegamos a toda la población y ellas son, las capacitadoras son un pie fundamental para poner en cada barrio y ver la problemática también que hay con las mujeres, sí. Que ellas traerán estas necesidades también que les evacuaremos y nosotros le daremos alguna solución posible con el equipo. Es importante mencionar que todo lo que hagamos vamos a tratar de exponerlo a fin de año, ya tienen todo ya una experiencia en este trabajo, así que bueno, vamos a ayudar a ellas, vamos a hacer todo lo que se puede hacer para poder poner en valor su trabajo y también pues, poder decir a la comunidad de que seguimos presentes las mujeres aquí en esta ciudad, trabajando, acompañando, y que eso es muy meritorio, creo, ¿no? Por el trabajo que ellas hacen. Pero además, también el refugio Ángel Sinala se ve coronado con estas capacitaciones, porque también tenemos capacitadoras ahí que ya están trabajando, porque trabajan justamente con las mujeres con problemas de violencia. Así que las mujeres ahí ya están, ya comenzaron la semana pasada el trabajo. Bueno, ahí está Juanita Molina, que ya hace capitané, hace cestería y un montón de manualidades. También está Evangelina Candia con lo que es maquillaje social, a pedido también de ella. Y vamos a implementar otras capacitaciones ahí dentro del refugio también, que estamos con la directora trabajando. Así que bueno, aquí en esta secretaría es importante decirle a toda la gente que le gusta el teatro, que está Paola Freire, la capacitadora, en la que va a dar teatro aquí, va a enseñar, va a organizar los grupos, y eso es muy importante porque es una terapia muy linda para todos los que quieran y les guste el teatro. Así que están todos invitados.